Es el corazón de la condesa. Alfonso Reyes 190. Radio TV mx presenta. A ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a este su programa, El Punterazo TV, con toda la información deportiva nacional e internacional. Sean bienvenidos a, a los próximos 52 minutos. Quédense con nosotros porque tenemos mucha información. Eh, ya lo comenté, nacional e internacional. Señor Octavio, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, Miguel. Eh, muy buenas noches. Eh, muchas gracias a ustedes. Una vez más, una vez más por recibirnos en sus ojos y en sus oídos en este jueves, último jueves de agosto, último punterazo TV del mes. Y bueno, pues hay, hay como dijo Miguel, temas, hay risas, risas burlonas, socarronas, justificadas. este Tenemos alineaciones, tenemos... Convocatorias. Bueno, convocatorias más que alineaciones, perdón. Efectivamente. Tenemos, bueno, ¿y sea, tenemos salud? Y tenemos... Es pregunta, ¿no? Es pregunta. ¿Tenemos salud? Pues mire, vamos a hablar.. Y hablo del fútbol, ¿eh? No hablo de, de Miguel o de Octavio, obviamente. Hoy tenemos muchos temas, entonces vamos a comenzar para que acá en producción se pongan... Les vamos a contar. Acá en producción... Se saca unas de la manga impresionante. O sea, es como el máster. Acá él, él es como el, el boss. Entonces, imagínense, nosotros hablamos de un tema y nos da ese extra que le agradecemos tanto, que, ok, pum, ¿quieres videos? Pum, te saco videos, ¿quieres fotos? Entonces, hoy anda nuestro queridísimo productor con todo. Entonces, de una vez les vamos a platicar de qué vamos a hablar. Señor, vio el partido de, del Manchester, vio lo de Chicharito. Híjole, me dieron ganas de, de llorar por el muchacho. Verdaderamente. A mí no me dieron ganas de llorar, pero hablaremos de esto. Vamos a hablar del clásico joven. A mí eso del clásico joven se me hace algo muy si tonto. Es, si es joven no es clásico. Es clásico así de sencillo no, no es, es clásico. un clásico no, no es un clásico tampoco no claro que sí finales disputadas mucha rivalidad no, no, no esa es otra historia pero bueno Afición. si es joven no es clásico si es clásico no es joven eso sí estoy de acuerdo contigo este es como si dijeran un tequila joven reposado no bueno pues o es joven no <laughs> es reposado o es añejo pero no es las no es las dos o las tres no también, también vamos a hablar de la convocatoria, señores, hay convocatoria de la selección mexicana, ya también hay sedes, se jugará se jugará en el Nemesio 10, vamos a platicar también más al rato. Hoy tenemos mucho tema para que se queden con nosotros en el Puntarazo TV. Señor, ¿cuáles son las redes sociales? Uy, son un chorro, tenemos ahí existe Twitter, existe Facebook o cómo ¿Cómo me dices eso sí, Miguel? Bueno, este, las redes sociales. Tenemos nuestra cuenta en Twitter. Ahí la ven exactamente. Aquí, aquí, aquí. Ah, no. Uh, aquí. Ahí estamos. Este, nuestra red de Twitter es arroba el guión bajo punterazo. En Facebook es el punterazo o www.elpunterazo.com. Eh, tenemos también nuestra página web que es www elpunterazo.com www.elpunterazo.com con eh, artículos principalmente artículos de opinión este, esperamos eh, que, que se den una vuelta por ahí van a encontrar incluso artículos calientitos recién recién este, editados para ustedes ahí en www.elpunterazo.com y también encuentran la liga a el punterazo la revista que es, eh, bueno, ahí está la liga, ahí está para que directo se, se puedan ir y la encuentren desde ahí. El punterazo, la revista, no les doy la, la liga directa para no, no enredar más eh, la pita, como dicen por ahí, y dejémoslo en www.elpunterazo.com y ahí encuentran todo. Ahí están, pues ahí están las redes sociales. Y vámonos con el Tuca y la convocatoria de la selección mexicana. Eh, hay sorpresas, sí y no. Ahorita vamos a comentar eh, el por qué. Eh, pues de una vez la, las, vamos, las vamos diciendo, ¿qué le parece? Lo, los jugadores y, y lo vamos platicando. Lo vamos platicando. Pues bueno, en la portería, adivine quién está. Ahori en la portería está Moy... Hay tamales Muñoz. Ya no, ya... La foto, ¿no? La foto, ahorita ya le acabo, le acabo de enviar a producción por si no tenía la foto oficial de la convocatoria. Este, ahorita van a ver la foto que sacan de Moy Muñoz, es cuando todavía era Moy Tamales, Muñoz. Moy Muñoz, que es un portero bueno, del de América, ya lo saben ustedes, que está haciendo buen trabajo, ¿eh? Está haciendo buen trabajo, ya fuera de WhatsApp, eh, 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 fuera de total WhatsApp con, con seriedad. Este, ahí vean la foto, sí se ve un poquito llenito todavía, pero la realidad es que creo que ha, se ha ejercitado y pues eh, con el trabajo que está haciendo eh, eh, bajo el arco de su club El América, creo que tiene méritos para estar aquí. No sé cómo lo ves, Miguel, en no sé cuántos minutos, pero unas centenas de minutos, apenas recibió este fin de semana pasado el primer gol. Pasa por los defensas, pasa por muchas cosas, pero obviamente pasa por su labor abajo del arco. Totalmente. Y el segundo portero, Alfredo Talavera, el, el arquero, para mí es el mejor portero de la Liga MX por mucho. Hoy por hoy, Alfredo Talavera es el mejor portero de esta liga. Y es un golpe duro. Talavera desbancó de Tajo a José de Jesús Corona que ya en su última aparición en selección no estuvo tan atinado, no estuvo tan concentrado. Coincido. Eh, Alfredo Talaveras ha estado ganando su lugar poco a poco. Ha respetado procesos, ha respetado eh, cómo lo podemos llamar un tipo de jerarquía en la portería de la selección mexicana con eh, con Ochoa, con Corona eh, al frente. Ha estado esperando, bueno, ahora se convierte en el segundo portero de la selección mexicana y luego nos vamos a los defensas, porque está Paul Aguilar del América, está nada más y nada menos Diego que Diego Reyes. Reyes, está El Maza Rodríguez, está eh, este Rafa, Rafa Márquez, Rafa Márquez ¿eh? lo vuelven a convocar. Sí, a y... mí me sigue gustando la convocatoria de Rafa Márquez todavía, todavía. Héctor Moreno. Héctor Moreno. Osvaldo Alaniz de Chivas. Este es Osvaldo Alaniz, el que se lesionó. Osvaldo Alaniz, ¿dónde está, Miguel? Osvaldo Alaniz. Si puede, si ven la imagen, si está en la esquina superior, superior derecha. Es el brother. Ah, ya, ya, ya. Es que hice yo grande la imagen y me comía toda la columna derecha, perdón. Está Miguel Ayun. Miguel Ayun, <laughs> otro jugador que está pasando por un gran momento. Incluso ahorita no ha. Ah, ya no tuvo un gol en la Premier. En el último encuentro no jugó pero incluso ahorita está a tope con el Watford de Inglaterra. Está bien, bien por Miguel Leyun. Está Torres Nilo. Está Dueñas. está Bueno, Dueñas ya es, ya es medio. Está el Gallito Vázquez, eh, Javier Güemes de América, Héctor Herrera, Luis Montes. Javier Aquino es el único jugador de Tigres por, que, que trae el Tuca. Eso, eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque hay va varios jugadores que creo que tienen méritos ¿no? para estar. Obviamente no puede ser eh, André Pierre Guiñac. No, eh, bueno, ella tiene una hija mexicana. Eh, la hija podría ser, pero él no. Él? <risa> <risa> eh, Esquivel, este jugador que igual se ha estado ganando lugar, eh, su lugar poco a poco. Incluso hizo un buen papel en la Copa en la Copa Oro. Andrés Guardado, bueno, el mejor jugador de la selección mexicana por mucho. Eh, Tecatito Corona, eh, Chicharito Hernández en la delantera, Ay, Oribe Chicharito. Peralta, Carlos Vela y Raúl Jiménez, eh, ahora jugador del Benfica, director técnico. El Tuca Ferretti, vámonos, ¿eh? Ahí está. Eso es el momento en que se quita el saco y le dan la chamarra de la selección. Bueno, pues los este... partidos son eh, contra Trinidad y Tobago y contra la selección de Argentina el eh, 4 y 8 de septiembre de este año a las 21 horas. Entonces, o sea, ya, eh, ya, ya, el próximo fin de semana y de ahí. Y de ahí. ¿Cuándo es 4 el sábado? Sí. O sea que, que ya está... Eh, me llama mucho la atención. Voy, digo, ya sabes que uno es tiquis este quisquillocito, no pudieron pedirle a todos los seleccionados, convocados, que tomaran una foto con la playera de la selección igual, excepto el portero, que tendría que usar una de portero. No podrían haber tenido esa sutileza de imagen, de decir, señores, todos con la playera negra, todos con la playera blanca, pero todos iguales. Qué ganas de estar poniendo de chile dulce y manteca unas fotos desde arriba, unas de lado, unas de frente, unas sonriendo. Este, no bueno, parecen cromos del álbum de estampas. <laughs> la verdad, la verdad, no, no parece una foto oficial, pues, no parece una convocatoria oficial. Y esta imagen que estamos viendo en pantalla, que la tengo yo también aquí, la tiene Miguel, es la imagen oficial que lanzó eh, la selección, la, la que hizo pública la selección, por eso ven, ven ahí arriba y abajo sus patrocinadores. Para mí. Uh -huh. A ti te da lo mismo, ¿no? ¿no? Completamente lo es mismo. imagen, es imagen, es este control de calidad. Son mm. pequeñas sutilezas que te hacen. Pero bueno, eso es eh, para uno que es tiquismiquis. Está bien, está bien. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con esta fecha FIFA? Obviamente, ya la siguiente jornada de fútbol mexicano no se va a jugar. ¿Por qué? Porque, bueno. No, o sea, se juega o sea, la de este fin esta... de semana. Y, a y no, de la que... la, no la dentro de ocho días. Efectivamente. Porque es FIFA. Es FIFA. Lo cual, lo cual, eh, pues de aquí... Bueno, vamos a seguir platicando de este tema. Y de ahí nos vamos al clásico joven. O al clásico. De la capital. Como le quieren llamar. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver para los dos equipos en cuestión de momentos. Y nos podemos ir para toda la liga. No, no, pues, sí, o yo, yo también pensé que podíamos irnos hacia Javier Hernández. Ok, de aquí nos podemos ir a Chicharito, ¿está bien? ¿Qué le pareció eh, bueno este, Javier Hernández? A ver, ¿en qué minuto entra eso? Sí, no me acuerdo, ¿en qué minuto? Faltaban entra. 25 minutos para que Chicharito hiciera... O sea, entra faltando ah, 25. Ya minutos. iba ganando el Manchester United. Ya iba 3-0 cuando entra o ya iba a los 4. No, sí, si yo. 3. 3, 3 ¿no? Vamos a ver si, si en producción los pueden conseguir el, el video de la falla. si sí, sí, sería genial. Si no, ahora... ¿Cuál de las dos fallas? Hay dos muy sí, grandes. Bueno. O sea, Chicharito tuvo varias oportunidades que no convirtió... Eh, la cara lo dice todo. Pero eh, hay... No, 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 la cara de Bangal. Y no sé quién es el que está... Es van y quién está ahí al lado izquierdo de Bangal. Bueno. No importa, este la cara de Bangal lo, lo, lo dice, bueno, se ve sumamente prudente en su expresión con toda franqueza. Sumamente prudente. Eh, el chiste es que Javier Hernández tuvo varias, que no convierte. Eh, le, le toca lanzar un penal, tirar un penal. Eh, y se resbala. Javier Hernández se resbala. Y bueno, a, a, a ver, a todos los grandes les falla. Leo Messi en la semana le acaban de parar un. No, bueno, parar. Por eso le acaba de parar el portero del Athletic de Bilbao. Un penal. En un super lance. Super lance. De. Del portero, no me acuerdo el nombre del portero del Athletic. Eh, que si ustedes son familiar, están familiarizados con la serie de caricaturas Los Cuatro Fantásticos, se estira el portero como Rick Richards, alcanza, lo desvía y dices: Bueno, qué desgracia para Messi. ¿Quién me dijo que estaba al lado? No era Van No, Persi, no? Es Ryan Giggs. Ah, ok. Giggs. De, incluso bueno, no sé. Sí, es sea, que aquí la, está está cortada la imagen que estamos viendo dura, durante el durante el partido. Sinceramente, cuando fue cuando fue la, el penal y ya iban ganando tres 0 o Sinceramente, yo pensé que Geeks ya había dicho ya mete el hombre es bueno te va, te va a meter uno dos goles es el momento. Eh, Rooney le da el balón a, a Javier Hernández para que pueda convertir el penal. Ahorita ya en algún momento se va a poner el video en, en sus pantallas y de repente pum se resbala. Y lo que a mí me causa risa, o me causa, sí, la verdad me causa risa. Y, y a la vez, como que dices, dude, no manches, ¿Distesa? no, 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 a mí sí me dio coraje, ah. o sea, coraje, pero no por del lado de chicharito, sino así como, oye, brother, no culpes al césped, tira, se resbala. Y, y fue, voltea a ver al césped enojado. Sí, o sea, dices, brother, o sea, neta. Mírenlo ahí. No mírenlo Ahí, ahí está. Y ve al césped, así como, brother, qué... Hoy... <laughs> <laughs> Esto es, Me queda claro que es un error. No, es un error garrafal. Pero es un error que yo creo que pasa por la falta de concentración. ¿Y por qué cree que está desconcentrado? Pues es que es un círculo vicioso. No juega, cuando lo meten, tiene mucha presión. Necesita. necesita mira, ahí es lo que dices. Está volteando a ver el, al césped molesto. ¿Qué pasó? Ahora, güey, yo no me llevo así. Este. <laughs> o sea, la verdad, esa reacción, si fue culpando al césped, qué patético, ¿eh? no, lo, no lo hace así como pegando. O sea, se controla también. sí mantiene la compostura a pesar de la mega, mega regada. Este, pero tiene mucha presión por convertir para demostrarle a Bangal que aunque no lo quería y lo dijo expresamente que no entraba en sus planes y, el, y el, la presidencia, la directiva del Manju pues finalmente se lo impuso. Nadie lo compró, pero tampoco tiene obligación de meterlo, y finalmente se lo impuso de alguna forma, ¿no? Este, y, y esta es una, esta del bueno, se resbala. A cualquiera le pasa. No, sí, a cualquiera le pasa. Pero a partir de la siguiente jugada, donde la faz sin portero menos de dos metros, en el minuto 90. O ahí o sí. O sea, habla de una falta de concentración. ¿Por qué? Porque sabemos la capacidad de Javier Hernández. Sabemos, no, que... No, sabemos que mete goles hasta con las pestañas. Sabemos. O sea, es un, es un jugador que, que puede meterla como sea, donde sea y con lo que sea. Pero también por el otro lado conocemos que Javier Hernández mete las, las, las difíciles y las fáciles las falla de una manera. Difícil. Difícil. Las falla de una manera difícil. En, en el minuto 90, Javier Hernández, eh, en una jugada donde el, el arquero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿Qué el equipo era? El, qué? ¿Bru, ¿Brujas? Brujas, el Brujas, está totalmente vencido. Javier Hernández a la mitad del área chica, en todos los sentidos, a la mitad de, de la portería hacia el medio campo y a la mitad entre los dos postes laterales y la vuela, verdaderamente la vuela. Dices, a ver, o sea, es más difícil, es como esas jugadas de billar donde le pican la bola para que salte otra. Era dificilísimo de lograr volarla ahí. Yo creo que sí, era más difícil volarla que, que, que anotarla, meterla. ¿no? Pues lo hizo difícil, por eso digo, ¿no? Ahora, sinceramente yo pienso que Chicharito aún está a tiempo. Está, digo, le queda poco tiempo, sí, pero aún está a tiempo buscar equipo. Lo que cabe pasar, sí, Van Gaal en conferencia de prensa lo minimizó, hasta se empezó a reír sobre eso. Pero... Pero le da la razón al por qué no lo quería. No, o sea, o sea, hay, hay tardes malas, yo, hay tardes muy yo malas. Yo conozco, yo conozco, tú, como tú, o sea, nosotros conocemos, ustedes acá en el auditorio no nos dejarán mentir. Eh, puede caernos mejor o peor eh, Javier Hernández, pero conocemos su capacidad. Estas fallas que cometió no son típicas de Javier Hernández tampoco. Pero si no rápidamente hace algo. Su carta va a empezar a devaluarse de una manera espantosa. No es agarrar, irse de préstamo al Atlético San Pancho y tener minutos. Hacer minutos, este, hacerse un nombre como crack. Esa es la recomendación que yo puedo dar. ¿Por qué? Porque a partir de ahora las posibilidades se van reduciendo para Javier Hernández, al menos de que el Manchester meta cuatro goles en el primer tiempo y, y lo vuelvan a, a y meter. lo vuelvan a meter. Sinceramente, yo lo veo complicado. No, yo veo complicado. Que Javier Hernández pueda tener minutos en el Manchester United. Y ya los tuvo, los desperdició. Fue una mala tarde. Todos sabemos que en el fútbol hay malas tardes como hay buenas y el Chicharito puede meter cuatro goles. Bueno, ahora falló dos. Pero sinceramente yo no le veo cabida en el once e incluso en los tres cambios del Manchester United. Fíjate qué terrible. Sí, si todos. Hoy Javier Hernández falló dos, pero falló dos cuando tiene todos los reflectores de su club. Ya no digas los internacionales o los mexicanos. Lo, todos los reflectores de su club encima. Que finalmente son quienes deciden la suerte inmediata de Javier Hernández. Pues ahí está. Nos vamos a un corte. ¿Qué parece si nos vamos a un corte? Y regresamos con el clásico. Joven, como les gusta el decir a algunos. Como... Cruz Azul América. Porque el sábado a las 5 de la tarde en la colonia Nochebuena. Es decir, es en la Nochebuena, es Cruz Azul América. No me lo volteen. Ah, sí, luego dicen, a ver, que Cruz Azul no es Cruz Azul América en esta ocasión. Sí, pero lo platicaremos regresando de este corte. Y agárrense porque... Yo creo... Ven bueno, al rato, daré mi pronóstico. Nos damos un corte Vamos. y regresamos. Alcance tus oídos. RadioTV.mx. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Punto .mx. La radio sí. Es el corazón de la condesa. Alfonso Reyes 190. alcance tus oídos. Radio RadioTV.mx Ya estamos de regreso amigos de El Punterazo TV Tenemos saludos, tenemos eh, por acá Saluditos para eh, Para Jackson Tenemos saludos también para Aranza, Andy Arturo Héctor Talavera Carla Jorge Alex Saúl y eh, Vallarta, por acá también tenemos saludos en la red social del pajarito, que por cierto cambió el diseño. Si ustedes tienen iPhone o algo así, cambió. El... en lo que nos, uh, Tenemos saludos para Irma Morales, para Eda Salazar, para Yejis Pérez Sotero, para Gaby Manrique, para Rox Preiser. Ok, por acá tenemos saludos para Kobe. Para Abel, para Atala, para uh, Juan Luis, para Telesférico Gol y para allá en Villanueva. También tenemos saludos para ellos. Ahí están, ahí están los saludos. Antes de, de llegar al tema del clásico joven, hoy pasó algo muy importante. Sí. Ya tenemos grupos de champions, ya también... Eh, hace unos días estábamos platicando sobre el top 50 de la de los jugadores que habían hecho un gran papel en la Liga de Campeones del año pasado. Ahora bueno ya se ya, ya hay ganador ya hay reconocimiento. También tenemos el premio al mejor gol de la Champions pasada y bueno también lo más importante pues los grupos, ¿no? Grupos de la muerte sí hay algunos. Eh, la verdad o sea, son grupos donde hay, hay, hay equipos que, que quizá no sean de renombre pero juntándolos eh, pues la verdad hacen buen papel es, bueno pues vámonos vámonos al grupo A donde el parís Saint Germain eh, está con el Real Madrid con el, el Shakhtar con el Shakhtar y, y el Malmo y el Malmö oh, realmente este grupo dentro del papel es fácil para el, dentro, de, dentro del papel para el Real Madrid y para eh, París Saint-Germain. Ya sabemos que cuando se habla de grupos fáciles llega una sorpresa o de encuentros fáciles, un saludo al Real Madrid, un saludo a la Juve. Pero, por ejemplo, este, grupo B. el grupo B, eh, la verdad, es un grupo muy interesante donde, bueno, habrá duelo de mexicanos si es que... Alinea uno, otro si sí va a alinear. Si sí, es que alinea uno, efectivamente. PSB Eindhoven, que a lo mejor pueden alinear dos. Ah, bueno, sí, sí, sí. Pueden alinear dos mexicanos. Eh, Manchester, Manchester United, el CSK es de Rusia. El CSK de Moscú. Y el Wolfsburg o Wolfsburgo. Eh, eh, Wolfsburgo, un equipo que a partir del de año pasado. Eh, ha sido protagonista en la Bundesliga y ahora bueno, es un rival de cuidado. ¿no? Incluso aquí yo no pondría como favorito a ninguno. Daré mi pronóstico en ese grupo. Es más, va, vamos a hacer este ejercicio. Vamos dando los pronósticos de, de estos grupos y a ver al final... No, ¿Quién es bárbaro? No que... Sí, sí, bueno. sí, sí. Grupo A Real Madrid. ¿Y quién más? Pasando. PSG, ah, la primera, yo, ok, sí, sí, yo pensé nada más primer, primero del equipo. Ah, sí, no, sí, no, primero del equipo. Real Madrid y PSG. Igual. Grupo B, PSB y Manju. Ok, yo en el, el grupo B me voy con el PSB y el Wolfsburgo. Grupo C, tenemos al Benfica. Eh, para mí ese es el grupo de la muerte. Atlético de Madrid, Galatasaray y el Astana. Yo creo, en la opinión de eh, Octavio, que es el Atlético de Madrid y el Galatasaray. El Atlético de Madrid y... Uy. Y Benfica, me voy. Se va a Portugal, Miguel, con el Benfica. Grupo D. La Juve, Juventus, Manchester City, Sevilla y el Borussia Mönchengladbach. Manchester City y nada más y nada menos que el Sevilla. Habrá sorpresas. O sea, el ¿tú campeón es que desde ahí se queda el campeón. Sí. ¿Qué cosa? No, yo creo que la Juve y el Borussia. ¿Cómo ves? La Juve y Borussia. Mira que me estoy jugando. Porque no bueno no ese es yo creo que el el Sevilla no canta mal rancheras pero por ahí me por ahí me voy. Está bien. Grupo E, Barcelona, el Bayer Leverkusen, la Roma y el Bate. O Bate, o Bate. El campeón, el campeón, el Barça. Bueno, la me fue subcampeón. Sí. Estamos, estamos diciendo que había sido campeón. Eh, el Barça, el campeón, pasa. Y el Bayern Leverkusen también. La Roma. Barça, Barça y Roma. Este va a ser un. El grupo F, yo me voy más. O sea, un grupo de la muerte, sí, pero para el segundo lugar. Así lo veo yo. ¿Qui ¿Quiénes están? En el grupo F. Bayern Munich, el Arsenal, el Olympiacos y el Dinamo de Zagreb. Alan Pulido va a estar. En este. Si. Sí, sí, ya que no lo llamó el Tuca, pues a lo mejor lo podemos ver ahí, ¿no? Este muchacho que le salieron alas en los pies, o sea, perdió piso. este Bayern Múnich, creo que. Eh, híjole, y, y de los otros tres no estoy seguro, el Arsenal, yo creo. Igual. Bayern Múnich y Arsenal. Sí, totalmente. ¿Y el grupo G? El grupo G de gol, el Chelsea, el Oporto, dice. ¿No es el Porto? Oh my god este El Dinamo de Kiev y el Maccabi. ¿Pasa el Chelsea? Sí, el Porto. ¿Y el Porto? Dinamo de Kiev no me disgusta, ¿eh? Con el Chelsea. Está bien, está bien. Grupo H, el Zenit, Valencia, Lyon y Gante. Ese va a ser un gran, gran, gran grupo. Eh, Zenit de, de Hulk. De Hulk. Este jugador que, que ha estado haciendo videos, rompiendo y destrozando cosas en las instalaciones de este qué cuadro barra, ruso. Barra, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué poder en el pie tiene este cuate? Y bueno, está el Olympique de Lyon, que es un rival muy serio. Y el Valencia, ¿no? Que no, siempre va a ser candidato natural para poder llegar a cuartos. Octavos, cuartos de final. Entonces yo me voy con. El Olympique y me voy con el Valencia. Yo también. El Valencia y el Olympique. Un saludo a, a Nick. Están los ocho grupos, los ocho grupos de la Champions. Eh, el jugador de, de la Champions del año pasado, Leonel Messi. El gol. Este. Otro premio más para la pulga Messi. El gol del año fue. Obviamente en este torneo de Champions. Vamos a ver el video. En donde. En donde Messi. Eh, mete, oh, sí, sí es contra este equipo, nada más que ese no, no no, fue el gol. El gol es donde pica la pelota. Donde se lleva a Boateng. Le hicieron una canción a este brother. Donde le quiebra la cadera a Boateng. Y pica de manera impresionante. Para mí ha sido. De los goles más impresionantes, espectaculares que he visto a lo largo de estos casi 20 años de edad. ¡Ah! ¿Qué tal? <laughs> Nada más que es gol de la Champions. Es el gol de la Champions. Sí, el gol de la Champions. Ya vendrá el premio Puskás, pero eso ya vendrá después. Con el premio Puskás que... seguramente veremos esa tijera que veíamos hace un par de. Stress, 12 o tres semanas por aquí. Ah, no, el, el que va a ganar es el eh, gol de Boca Juniors de, de Rabona. Eso va a ganar. Estoy totalmente seguro que ese gana. Entonces, ¿Vale? si quieren apostarle, o oh, no sé, una coca, una comida. Nunca dimos las redes eh, personales, pero. Arroba Olemanefe, arroba Miguel Cámara. Ahí están las redes sociales para que estén pues atentos. A alguna dinámica que Don Octavio va a, ir a regalar algo, eh, boletos para, para el food, no sé qué. <laughs> Se ponga Uf. guapo, ahí con había, algo. Había que, regalar, había que regalar boletos para el Estadio Azul, no, no, no. Para el sábado, híjole, hay joven, lugares. ¿no? Sí, no, bueno, sí, hay lugares de hay Siempre lugares, hay, hay lugares. lugares. Es un tema bastante feo. Ese, ¿eh? Se burlaba hace un año, Miguel Cámara. No, pero ojo, ojo, ojo. Se burlaba Hay que ver, hay que ver el contexto. De las butacas rojas se uh -huh. le revirtió. Uh -huh. No, hay que revisar el karma, los, el los karma, contextos. El karma es canijo. No, no hay contexto. No, claro el que vacío, sí. El vacío está hoy enormemente en el Estadio Azul. Ese es otro tema. Es otro tema. Si <laughs> quiere. No, no, no. O sea, lo, lo podemos platicar largo y tendido. Es un tema que incluso, bueno, la gente sigue. Eh, está castigando la, al, al equipo, pero la directiva. Castigo a la afición. O sea, es algo. Como usted guste y mande, no le voy a decir que no tenga razón. Pero de que está vacío, está vacío. No, no, de que está vacío, está vacío. Y que parece una hielera, es una hielera. Así es. es. Más fría que la congeladora de mi casa. Así es. Eso sí. ni que ni Eso que recién le dio un servicio. Sí. O sea, eso Pero bueno, ya eso el, fue el clásico. tema. Clásico. Vámonos, ahora sí. Ya que llegamos al estadio, pues sí. lleguemos, lleguemos al estadio. Este, hoy pasaba muy cerca de ahí y dije, bueno, pues se ve casi como en fin de semana, de juego, vacío, vacío. No, bueno, ya nos está troleando aquí eso. <laughs> ¿Qué está pasando? <risa> <risa> Prácticamente dije, no, bueno, me voy a dar una vuelta a ver si ya me cierran el paso los policías en prevención. No, no pasa nada. Está bien. No pasa nada. Este, ahí en en los alrededores de la ¿cómo se llama? Colonia Ciudad Deportiva, ¿no? Este, lo, estaba, lo que estaba más viendo eran los tacos. Ya saben ustedes cuáles. Eso sí estaba viendo. A ver: América. No, Cruz Azul versus América. Ambos equipos están llegando en momentos totalmente diferentes. Es, es realmente. Son dos caras de la moneda. Uno está en lo, lo más alto de la tabla. Otro está eh, en la parte baja. Han ganado. Los de Cuapa, cuatro partidos seguidos al hilo, sin conocer nada de derrotas, pocos goles. Y por el otro lado, bueno, Cruz Azul ha perdido cuatro encuentros de seis. No, entonces, si es un partido que tiene un sabor especial, sí es un encuentro totalmente diferente. Hay que recordar hace un año en donde se enfrentaron en la misma situación. Eh, Cruz Azul América y al final el cuadro cementero le metió cuatro a las águilas. No, o sea, eso quiere decir que el fútbol es de momentos. El fútbol puede parecer una racha positiva o negativa. Pero cuando llegas a este tipo de encuentros, se olvida lo pasado y es de aquí en adelante. Digo, no creo que los jugadores de Cruz Azul hayan olvidado cómo patear un balón. Eso quiere decir. Que Miguel Cámara y los aficionados azules no pierden la esperanza. Y no es que lo que esté diciendo es falso. Tiene razón, los clásicos ya... Ya menos no, el no, clásico. No. no, tiene razón, los clásicos se juegan de una manera distinta. Los clásicos tienen una dinámica diferente eh, y se resuelven de una forma que no siempre está ligada o que casi en la mayoría de las veces no está ligada a el momento que los clubes... Eh, que están enfrentados en este clásico estén viviendo en el torneo. A ver, la regla de un clásico es ganar como sea. Si ganas 1-0 con un autogol, perfecto. Y si ganas jugando. Un saludo al Tito Villa. Si, si, si sales ganando 5-0, jugando bien, tocando la rival. Bueno. No, no solo bueno, es espectacular. No, o sea, no solo no. ganaste, sino que. Humillaste fans, al y rival. Humillaste al rival y tus fans están extasiados. Este partido puede ser perfecto para Cruz Azul, porque es el escenario idóneo para Sergio Bueno de reconciliarse sí. con la afición y hacer un. un hasta aquí en racha. Borrón negativa. y cuenta nueva. O sea, Cruz Azul puede ganar el sábado y puede perder contra Jaguares. Porque sabemos cómo es Cruz Azul. Cruz Azul siempre. con en este tipo de encuentros juega diferente. Y por el otro lado, América, sabemos cómo juega. Es un equipo muy vertical, con figuras, con un Benedetto que está con todo, con un rifle Andrade que, que trae un rifle en la, en la pierna. América es el favorito, sí, totalmente. América es el favorito y Cruz Azul debe aceptar eso. América ha hecho mucho mérito en estas últimas cinco jornadas para estar en donde está en este momento y ponerse en una confianza totalmente superior a la de Cruz Azul. Andrade, nada más para, para cerrar, Andrade, rifle Andrade, estaba en entrevista con Radio Fox Sports y dijo, lo dijo así abiertamente, la verdad yo dudo que Cruz Azul nos gane, yo lo dudo. La confianza está al top en, en América. Sí, no fue de una manera arrogante, fue lo que realmente está creyendo. La realidad, la realidad es que hoy, como llegan, que lo acabamos de decir, no se juega necesariamente así un, un clásico, pero como llegan a este encuentro, este sábado en, en el Estadio Azul, es el Cruz Azul con mucha desventaja en apariencia, y por el contrario, el América en uno de sus mejores momentos desde hace año y medio. Que año, hace año y medio que fue cuando quedó campeón con el piojo, ¿no? Sí. Este. Y si me lo preguntas, incluso creo que en mejor momento. Excepto cuando llegan a la liguilla y al campeonato. Pero, pero en cuestión torneo, creo, creo que está mucho mejor que en aquel. Ahora que en aquel torneo. Pues hace tres meses, dos meses, cuando se anuncia la llegada de Nacho Ambris y Sergio, bueno. Al América y a Cruz Azul, la gente bueno se frotaba las manos para ver este encuentro, ¿no? Hace unos meses, cuando llegaban Nacho Ambriz y Sergio Bueno al Cruz Azul, la gente de Cruz Azul no quería bueno y la gente de la América no quería Ambriz. No, e incluso Así. haciendo una comparación, ¿a quién le va a ir peor? Se, inclima, se inclinaban con, con Ambriz. Con, con Nacho Ambriz. ¿No? Y ahora lo que son las cosas, con Cruz Azul van mal, mal y de malas, un director técnico que sí, que trabaja mucho, que es un director técnico que tiene idea, pero a la hora de la hora, en las alineaciones, ya explico el por qué la, eh, en el encuentro de la semana pasada no alinea delanteros, eh, cambia de alineación cada semana y no ha encontrado un once inicial. Pero ya a estas horas del partido uno ya debe tener por lo menos a 7 u 8 jugadores base. no? El problema es que hasta la fecha no, no se ve por dónde. Y por no el otro lado... No, sí, en la jornada 6 y seguir experimentando. Totalmente. Y por el otro lado se encuentra un América que al principio en los partidos amistosos contra el eh, Manchester United, contra el equipo de la MLS... Contra, contra esos equipos se perdía y la gente ya estaba pidiendo la cabeza de Nacho Ambris, pero llegó aquí y empezó a hacer lo que saben hacer. Incluso la primera o segunda jornada, si no mal recuerdo, no fueron positivas para el América. Sería cosa de verificarlo, pero producción nos dice que efectivamente no fueron positivas esas dos no, jornadas. Pero no fueron positivas, pero empezaron a componer el paso a través de las jornadas como una recuperando jugadores, dos alineando a los que deben de alinear y tres y a los que deben de alinear. Los ponen en sus posiciones. Ya no se hacen bolas, eso. Ya no se hacen bolas en la delantera. ¿Te acuerdas que el torneo pasado traían ese rollo? Ya no hay problema, ya no se tienen por qué estorbar. En efecto, América es favorito. Pero. Cruz América azul, es hoy de los favoritos para ganar el torneo. Ah, no, como no, no, va no, ahorita no, la cosa. Pero Una fotografía en el tiempo de hoy. América es uno de los favoritos para ganar América el torneo. América es favorito. Ahorita en el, en el encuentro. Pero conocemos cómo es Cruz Azul de raro, de bipolar que puede perder 3-0 eh, una semana antes del clásico y en el clásico gana 4-0. Bueno, esa es una esa es una cosa y lo comentábamos hace un momento en eh, con, con el equipo del punterazo la revista. Eh, pues no olvidemos que hay liguilla y al final la liguilla es un torneito nuevo. Sí, totalmente. Lo hemos visto, el octavo queda campeón y el campeón sale eliminado en las primeras, o el, el líder, perdón, es, sale eliminado en las primeras de cambio, ¿no? Lo hemos visto. Los últimos dos las, los últimos dos torneos, las últimas dos liguillas. Han sido así. Han sido así. Entonces, eh, una cosa es en el papel hoy y otra cosa es lo que puede suceder al final. Por otro lado, una cosa es un juego. En un fin de semana, en una jornada, llamémosle estándar a un juego con la rivalidad y el arraigo que tiene eh, pues este, este partido, ¿no? Ahora vamos a ver si producción eh, nos puede poner lo, la jornada para dar nuestros pronósticos y ya con eso irnos, porque bueno, no se pierdan mañana el quinielazo eh, en las redes sociales, en Twitter, vamos a ver si Yasmín. Eh, gana por cuarta vez y arroba vic eh, sigue con esa seguidilla yo, yo, soy, perro, o sea, yo soy una yo, lágrima en el que yo, yo ¿no? se los dije tal cual eh, era, era verdaderamente de, de llorar mi quiniela esta semana de llorar prometí no estoy seguro que lo pueda cumplir pero, pero lo prometí lo intentaré no hacerla con el corazón hacerla con la lógica con lo que creo que efectivamente va a suceder futbolísticamente no con lo que quiero que suceda que es lo que me, ahora me pasó terriblemente y bueno usted pudo ser uno de los ganadores la semana pasada pero pensó con el corazón y vámonos ahora sí a la jornada número 7 del fútbol mexicano el viernes tenemos dos encuentros uh, eh, ese en el primer encuentro está bueno en el Pirata Fuente, el Veracruz recibe nada más y nada menos que a Monterrey ¿quién gana? híjole va a ser un empate Va a ser un empate, ¿cómo ves? Monterrey. Monterrey. Santos. Santos Pumas. contra Pumas. Pumas va enrachado a los últimos dos juegos de visitante eh, y también obviamente su juego local le ha ido bien, así que yo creo que Pumas. Yo también voy con Pumas. Cruz Azul América. <laughs> ¿Podemos dejar este pronóstico para el final? Sí, está bien. Saltémonos este ahorita. Tigres Querétaro. Tigres. Empate. Tigres, así, Franco. Saludo a Fergarza. Saludo a Homero Saldívar allá en, en, en Monterrey. Pachuca Atlas. Ay, este juego está bueno. Pachuca sigue siendo medio bipolar, pierde y gana contra Puebla. Soltó el partido. Soltó el partido. Eh, traen esa espinita clavada, pero el Atlas también trae una espinita clavada, así que yo creo que Atlas les va a dar la vuelta. Yo me voy con empate, Morelia, Solos. Morelia, Morelia. Me voy Morelia. con Morelia igual, Dorados Puebla. Uy, partidazo, ¿eh? Aquí yo creo que ganan las Chivas. Ojalá y no empaten porque si no pierden las Chivas. <laughs> o sea, ya, ya. Me voy con Dorados. Ay, Dios, déjame llorar. No, me voy con Puebla, Puebla. Tú viste cómo, cómo remontaron, cómo salieron ahora contra Pachuca. Sacaron la casta, me refiero, después de ir abajo. Entonces me voy con Puebla. Toluca León, voy partidazo, eh. Híjole. Lo voy con empate. Sí, yo también voy a coincidir contigo en esta, no lo tomes como algo que haré muy seguido. <risa> este. <risa> voy a coincidir contigo en esta. Vámonos al empate Toluca León. Chivas Jaguares. Ese eh, bueno, Toluca León ya es el domingo, perdón. Sí. Y el último partido de la jornada, obviamente también el domingo, en horario de la tarde, a la hora que juega Chivas. Va a ganar como local. Sí, yo también voy con Chivas. Y este y tiene eh, la gran oportunidad de ganar. Así, totalmente. Esperemos que no la desaprovechen. Y vamos Cruz esperemos. Azul América. Y Cruz Azul América. A ver. Si le va bien a la máquina van a empatar. Cruz Azul gana 3-0. Guarden ese tweet. ¡Wow! Nos vamos, nos vamos. 3 eh, gra gracias. Gracias por, por acá que en, si en no? producción se ríen, en redes sociales no se ríen tanto. Este, no, neta, Cruz Azul 3. -0. Victoria en redes sociales, Abraham en producción, Miguel Cámara, titular de este programa y su servidor, Octavio, les damos las gracias por habernos acompañado en este jueves. Nos vemos en una semana en esta misma frecuencia digital. Y el lunes nos escuchamos por Vector 3, la línea de comunicación con identidad. Que pasen buena noche. Y no tomen. Nos vamos. Que tengan Chao. buena noche. Chao. presento. Radio TV punto MX, presento